¿Qué tal, queridos amigos? Y utilizo bien la palabra amigos para dirigirme a ustedes en este programa Mundo Feliz, que semana a semana intento encontrarme para que reflexionemos juntos sobre un aspecto fundamental y esencial al que debe apuntar todo ser humano: ser feliz. Que no todos lo logramos o que no logramos que sea también algo estable en nosotros, sino que vivimos como a raticos en felicidades, pero que no planificamos nuestra existencia porque tampoco planificamos ser felices, entonces hace que con frecuencia las manifestaciones, los rostros y la manera de ser violente esa vocación a ser felices. Por eso tengo la obligación moral de ser un profeta de la felicidad, de estar repitiéndole a las personas cuál es el enfoque de la vida, cuál es el camino de su existencia, hacia dónde apuntamos, qué es lo que queremos, qué es lo que realmente buscamos por naturaleza. Cada uno de ustedes, por supuesto, también yo y todos los seres humanos, que no importa la raza, que no importa el lugar donde ocupemos, el espacio donde nos movamos, ni la cultura que tengamos, que es más bien potenciar eso que hay en nosotros, porque es que ni siquiera son las cosas que nos bordeen, no son ni siquiera las cosas que tengamos. Uno no es feliz por lo que tiene. Uno no es tampoco feliz por la gente que le rodea. Uno no es feliz tampoco por el espacio en el que se mueve. Todas esas son circunstancias. Pero es que la felicidad está en el corazón del ser humano, en la vida misma del ser humano. Hay personas que tienen muchas cosas y no son felices. Hay personas que ven unos paisajes fantásticos y no son felices. Hay personas que viven en naciones muy desarrolladas y no son felices, se suicidan. Hay personas que son muy inteligentes y no son felices, viven una vida desgraciada. Hay personas que son muy humildes, muy simples, muy sencillas y disfrutan de la vida. Noten ustedes los rostros de los niños. Y todos fuimos niños. Y la gran mayoría evoca que la infancia fue una época en la que vivía naturalmente, con mucha naturalidad, con mucha espontaneidad, sin estar prevenidos, preocupados, angustiados, estresados. No, no, eso no era. Pero a medida que hemos venido avanzando en años, que hemos venido pasando muchas facetas de la vida, la felicidad como que va quedando al margen de nosotros y se nos van vendiendo felicidades, se nos van ofreciendo felicidades que no corresponden. Yo hoy quiero hablar concretamente con ustedes de un elemento que caracteriza el corazón del ser humano y que le encamina, le enruta hacia esto de la felicidad y es la amistad. Durante todo este mes de septiembre he estado trabajando el tema de la amistad, reflexionando el tema de la amistad. En este último programa del mes de septiembre, permítanme decir una palabra en torno a la amistad con alguien especial. Y ese alguien especial es Dios. Sí, y voy a hablar de mi Padre Dios que se me ha ofrecido en la cercanía de la amistad en el rostro de Jesucristo. Y yo le he creído a ese amigo. Y a ese amigo que se llama Jesús, a un amigo genial, porque conmigo ha sido genial, yo pues debo cubrir la espalda de ese amigo. Es más, él me cubre la espalda a mí. No soy yo. Es él el que me cubre la espalda a mí. Y yo no puedo decir mal de un amigo,
ni podría hablar mal de mi amigo, porque mi amigo conmigo ha sido realmente lo que toca conmigo extraordinario. Y se trata de un amigo sensacional, de un amigo que me ha hecho vibrar, de un amigo que me le devolvió el color a la vida, de un amigo que me ha llenado de entusiasmo, de un amigo que me ha llevado a que la vida tenga sentido, que me ha mostrado el sendero de la vida, que camina conmigo, que hace camino conmigo, es más, que es mi camino. Es Jesús, es el gran amigo. Este amigo es extraordinario. Y por eso debo hablar en este programa de ese amigo Jesús. Realmente yo no lo había escogido a él. Él fue el que me escogió a mí como amigo y se me arrimó y en un determinado momento de la existencia se me fue poniendo al lado y haciendo la vida conmigo y aproximándose y arrimándose y yo terminé con él de amigo. Pero él fue el que hizo la propuesta y a esa propuesta yo encontré que la vida de mi amigo y que la manera de vivir de mi amigo era lo que yo estaba también soñando, deseando y lo que yo estaba buscando con tanto afán. Y mi amigo y yo nos encontramos en esto. Nos encontramos en un solo camino. Y yo vi que la manera de vivir de él era el camino que yo anhelaba y que mi amigo era el camino. Y me puse a caminar con él en ese camino. Y mi amigo era libre. Y a mí me apasiona la libertad. Y mi amigo es la verdad. Y a mí la verdad me apasiona. Y mi amigo estaba buscando el bien de los demás y la cercanía de los más pobres. También yo. Y mi amigo estaba afanosamente buscando que la gente fuera feliz. Y estaba dispuesto a hacerlo todo y a darlo todo y a sacrificarlo todo para que la gente fuera feliz. También yo veía en mí ese anhelo. Hola, yo fui notando que lo que Jesús era, yo lo buscaba. Lo que Jesús tenía, yo lo necesitaba. Creo que entonces eso fue lo que me llevó hacerme tan cercano y aceptar su amistad. Esa amistad me la ofrece Jesús. Y esa amistad que me ofreció a mí, te la está ofreciendo también a ti. Y me valgo de este programa para decirte con toda franqueza que ese amigo te quiere ofrecer también a ti, desinteresadamente, abiertamente, serenamente esa amistad. ¡Qué amigo tan genial! No es un amigo que se agota en mí, es un amigo que también me invita a que te ofrezca a ti la cercanía de la amistad con él, y lo estoy haciendo en este programa. Vale la pena ser amigo de Jesús. Vale la pena que vengas a caminar también con él y le encuentres camino a la vida. Vale la pena ser amigo de este gran amigo. Jesús es un amigo y es un amigo que realmente está siempre con nosotros. Es un amigo que se lleva en el corazón, que se lleva en el alma, porque Él también nos metió en su corazón, porque Él nos metió también en su alma. Este sí es el amigo. Y este amigo vale la pena que esté conmigo y también contigo. Venga, venga, amigo, venga usted que está viendo este programa, venga, camine conmigo, seamos amigos de este gran amigo que se llama Jesús. Yo doy gracias a Dios que nos dio a Jesús como amigo, como caminante del camino y como camino. Y te invito a que camines también con él por este mismo sendero.
Que Dios te bendiga y hasta la próxima semana, Dios mediante, aquí mismo en este programa nos estaremos encontrando. Por ahora, le invito a que disfrute de esta bellísima canción que hace una muy buena síntesis de lo que somos nosotros invitados a ser amigos de Jesús. Dios te bendiga. Los que siempre están contigo cuando todo se ha perdido, los que siempre dan la mano, pues nos aman como hermanos. Los que sueñan nuestros sueños, sean grandes o pequeños, los que siempre están dispuestos a olvidar. Los que a veces maltratamos y también los olvidamos, con los cuales discutimos y reímos y lloramos, con los que sellamos pactos que más tarde quebrantamos, esos son nuestros amigos de verdad. Los que llenan nuestros álbumes con miles de recuerdos, los que en nuestros cumpleaños siempre llaman de primero, los que nos recuerdan que en todo lo malo hay algo bueno, esos son nuestros amigos de verdad. Los que un día sin saberlo, para siempre se nos fueron. Los que siempre nos amaron hasta el día de su muerte. Los que todo lo entregaron a su tierra y a su gente. Esos son nuestros amigos de verdad, esos son nuestros amigos de verdad. Y por miles de razones hoy dedico mis canciones para ustedes, mis amigos de verdad, para ustedes, mis amigos de verdad.